Saludos a todos y todas. La Red Sísmica de Puerto Rico trae esta cápsula informativa para hablar del aumento de actividad sísmica de la zona suroeste de Puerto Rico de las pasadas 66 horas. Esta actividad es considerada normal dentro de la secuencia sísmica del suroeste, que comenzó el pasado 28 de diciembre de 2019 y que está relacionada al evento principal 6.4 del 7 de enero de 2020. El terremoto de magnitud 4.8 ocurrido el pasado 28 de junio a las 2:42 de la mañana se considera como una réplica dentro de esta secuencia. Debido a su magnitud, este temblor va a estar acompañado por sus propias réplicas. Según la proyección del Servicio Geológico de los Estados Unidos y de expertos del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, el escenario más probable es que esta secuencia continúe por un periodo de meses y hasta años. No se puede descartar, aunque con una probabilidad muy pequeña del orden del 1%, que pudiese ocurrir un evento semejante al ya ocurrido a comienzos de año. Para realizar esta proyección, los expertos utilizan datos y observaciones tanto de la presente secuencia sísmica como de otras secuencias sísmicas ocurridas en otras partes del mundo. El sismo de magnitud 4.8 del domingo 28 de junio estuvo localizado en la latitud 17.94 grados norte y la longitud 66.94 grados oeste, y tuvo una profundidad de 11 kilómetros. Este temblor fue reportado como sentido ampliamente en todo Puerto Rico, con una intensidad máxima de 6 en la escala Mercalli modificada en el municipio de Guánica, en donde se han reportado algunos daños. La Red Sísmica recibió alrededor de 3.532 reportes de intensidad, recopilando así información importante sometida por la ciudadanía de diversos municipios de la Isla Grande. Hasta el momento, la Red Sísmica de Puerto Rico ha procesado un total de 85 sismos relacionados a este evento y se han registrado sobre 150 temblores por el sistema automático de localización. Estos temblores actualmente están siendo procesados por el personal de la División de Análisis y Procesamiento de Datos Geofísicos. De los 85 temblores, 29 han sido reportados como sentidos por la ciudadanía. Volvemos a repetir, estos temblores son parte de la secuencia sísmica del sur-suroeste de Puerto Rico, que lleva hasta este momento unos 10.000 eventos sísmicos procesados, 10 de ellos con magnitudes mayores a 5 y 90 eventos con magnitudes mayores de 4.4. Esta actividad reciente demuestra que aún queda energía en el sistema de fallas y que estas fallas geológicas siguen su proceso natural de acomodo. Recuerden que la actividad sísmica en las fallas geológicas son un ciclo. Estos últimos 6 meses son parte de ese ciclo y representan la culminación o final del mismo. Una vez este ciclo termine, las fallas volverán a almacenar energía para comenzar un nuevo ciclo. Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, los terremotos no se pueden predecir. Sin embargo, podemos hablar de 3 posibles escenarios. El número 1 es que la actividad sísmica siga ocurriendo como hasta el momento. Esto implicaría que las réplicas van disminuyendo poco a poco según pasa el tiempo. El número 2 es que ocurre un temblor de igual magnitud al del 7 de enero. Y la número 3 es que ocurra uno más grande. Es imposible decir cuál de estos escenarios es el que va a ocurrir. Por lo tanto, lo mejor es seguir cultivando la conciencia sísmica, no bajar la guardia y estar alertas y preparados en todo momento. Recuerden que la misión de la Red Sísmica de Puerto Rico es informar con la mayor prontitud posible a las autoridades, agencias de manejo de emergencia, medios de comunicación y público en general, la ocurrencia de los eventos sísmicos y lo que estos significan para la población en la región de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La Red Sísmica de Puerto Rico se solidariza con las comunidades afectadas por estos sismos de la secuencia del sur-suroeste de Puerto Rico. Entendemos la ansiedad y la angustia que los eventos sísmicos nos producen y lo complicado y frágil de la situación actual. Esperamos que no ocurran mayores desgracias de las que ya nuestro pueblo ha sufrido. Recordemos que la mejor herramienta que tenemos es siempre estar preparados y preparadas.